Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de las 5 de Daniel. El día de hoy estoy en este hermoso y pintoresco pueblo patrimonio de Colombia que se llama Jardín. Así que vamos a hacer 5 planes de qué hacer para cuando ustedes vengan a visitarlo. Acompáñenme. El primero de ellos es visitar su hermoso parque principal y, por supuesto, la iglesia. Jardín Antioquia es uno de los municipios andinos ubicados al suroeste antioqueño y es uno de los pueblos patrimonio de Colombia. Fue fundado en 1864 y además es conocido como el pueblo más bonito de Antioquia, ciudad de los muchos cerros y monumento nacional. Amigos, y otra de las cosas que tienen que hacer es visitar la tienda de dulces típicos que son muy famosos por acá, que se encuentra en la calle Ricaú, a tan solo 2 cuadras del parque. De maní, de café, de coco, de brevas, tenemos las paletitas, las trufas de chocolate. ¿Cuál es ya el que se vende más? En Arequipa es arracacha, de café, en mermelada, de lechuga. Los dulces del jardín tienen más de 20 años de historia en el pueblo y año con año reúnen a cientos de turistas que los visitan para degustar sus delicias. Los siguientes 3 planes los vamos a hacer en un solo tour. Vamos a ir a la cascada, a la escalera, vamos a ir a una finca cafetera y vamos a ir al mirador de Cristo Rey, en el que vamos a poder ver una toma grande de lo que es el pueblito. Y pues ven, acompáñenme. Pues esta es la cascada, la escalera. La cascada, la escalera, es uno de los principales atractivos del pueblo y en un mototaxi llegarás en aproximadamente media hora. Posdata, no olvides tu traje de baño. Amigos, pues ya estamos aquí en el mirador de Cristo Rey, que se encuentra por allá. Una vista espectacular. Miren que aquí al lado hay plantíos de... estos son plátanos. Por ahí me parece que son naranjas. Al inicio tenían también plantíos como de café. Y bueno, aquí hay un negocio. Ahorita está cerrado todavía, pero hay un negocio donde pueden sentarse a comer algo, tomar algo. Pero miren qué hermosa vista. Otro de los lugares que habíamos dicho que íbamos a visitar era el Café Jardín, que pertenece a una finca cafetera, pero lamentablemente todavía se encuentra cerrado, pero igual cuando ustedes vengan yo creo que ya va a estar abierto para recibirlos. Aquí se van a poder tomar un café y van a poder observar una hermosa vista. Todo eso es plantío de café. Bueno amigos, y pues ya se nos terminó el tour en estos 3 lugares. Les cuento que nos subimos a un motorratón, es como un mototaxi, así se le dice por acá, que nos cobró 30,000 pesos colombianos por hora. Nuestro tour duró más o menos 2 horas, es depende del tiempo que ustedes se queden en cada lugar. Y acabamos de llegar a la truchera para comer un almuercito. Y pues bueno, aquí lo interesante es que uno va a pescar la trucha. Por allá se la preparan a uno. Uno va a pescar su propio almuerzo. Por allá hay gente pescando. Después que uno la pesca, se la pesan y la llevan a cocinar.
Y rápidamente les comento, hay otro tour que los lleva al otro extremo del pueblo, en el que llegan a la Cascada del Amor, llegan a otro mirador y pues bueno, si ustedes vienen varios días pueden elegir este otro tour para otro día, o si gustan hacerlo el mismo día, dura más o menos lo mismo. Y otra cosa que deben hacer es comprar su bolsa de café. Estas son las cosas que tienen que hacer si vienen a Jardín Antioquia. Ya nos llevó la lluvia y pues bueno, llegó la hora también de despedirnos. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, suscríbanse, denle like, compartan y hasta la próxima.